Buenas noches a todos. ¿Qué? ¿Vamos con la traca final de Sánchez? Venga, vamos a ello. Esta misma mañana ha logrado la mayoría absoluta para ser investido. ¿Gracias a qué? Gracias al PNV. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, del Estatuto de Guernica, y se sientan las bases para negociar también el autogobierno futuro. Todo ello en un horizonte temporal máximo de 2 años para ambos procesos. Respecto del autogobierno presente, se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Y en cuanto al futuro, ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad. Y esto hoy, esta mañana. Ayer nos hacíamos cruces con el pacto de Pedro Sánchez con Junts, o lo que es lo mismo, el acuerdo con un delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche, que rompe el Estado de Derecho, que quiebra el Estado y que termina sometiendo a España a un sometimiento, valga la redundancia, absolutamente intolerable. España está clamando y lo hacen desde todos los sectores. El clamor es unánime. Jueces, gestores, policías, inspectores de Hacienda, lo que quieran y, por supuesto, y fundamentalmente, una sociedad civil que se ha levantado como hacía mucho tiempo, quejándose, diciendo no al pacto de Sánchez, rebelándose ante una España vendida a un precio inaceptable, vendida ante delincuentes convictos y además confesos. Lo ha conseguido, ¿eh? Sin la más mínima duda, Pedro Sánchez ha conseguido ser investido, ha conseguido volver a ser presidente de España, una España fragmentada, rota, una España que se va al carajo, pero al que le importa, ¿verdad? Pues nada, adelante Sánchez. Ahora bien, lleva tanto tiempo el tipo hincando rodilla frente a los nacionalistas, que a mí me parece que ahora el señor presidente va a tener una cierta dificultad para mantenerse erguido. Y lleva tanto, tanto, tanto tiempo en posición oferente frente al delincuente de Waterloo, que a mí me parece que donde verdaderamente va a tener problemas a partir de ahora el presidente en funciones va a ser cuando se siente. Bienvenidos, esto es El Mundo al Rojo.